Bienvenidos a Configuración por Defecto. Un programa de los estudiantes de Ingeniería Civil en Informática de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Configuración por Defecto. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan y acompañan en este primer capítulo de la octava temporada ya de Configuración por Defecto. Esta nueva temporada será un poco especial por todo el acontecer mundial, pero daremos lo mejor de nosotros para poder estar cerca de nuestra querida comunidad y entregarles un programa radial de calidad. Nuestros radiales el día de hoy son René Fuentes. Hola René, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Perfecto. Nuestro segundo radial es Rodrigo Miranda. Hola, Rodrigo. Hola, Marcelo, ¿todo bien? Sí, todo bien, qué bueno. Bueno, muchas gracias, chicos, por estar presentes en esta octava temporada, primer capítulo de Configuración por Defecto. Y ahora vamos a escuchar un saludo de nuestra querida directora de escuela, la señora Mariana Villarroel. Quedamos atentos a sus palabras, profesora. Hola, hola, mis queridos estudiantes que están trabajando en esta nueva producción de Configuración por Defecto, un programa radial que ha sido un éxito rotundo para nuestra carrera. Les mando un abrazo súper grande, con mucho ánimo, con muchas ganas. El trabajo que ustedes están haciendo es fundamental y estoy segura de que les va a ir muy bien. Será muy entretenido escucharlos durante todo este semestre y estar al tanto de todas las cosas que están sucediendo a nivel tecnológico, a nivel de carrera, ¿cierto? Esta nueva experiencia de las clases online que ha sido un desafío tanto para alumnos como para estudiantes y que estemos, por supuesto, en constante contacto a través de nuestro querido programa Configuración por Defecto. Éxito, que sé que lo van a tener, un abrazo grande y los estaremos escuchando. ¡Chao, chao! Muchas gracias, profesora, por sus palabras. No se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram como ConfigWatch. ¿Para qué se preguntarán ustedes? Debido a que les tenemos que recordar el concurso, el mítico concurso que se realiza, la cual, participando en las redes sociales, pueden participar por un sorteo de un videojuego o una gift card en Steam. Deben responder a la pregunta, ¿te gustaría emprender? Si ya tienes algún emprendimiento en marcha, cuéntanos cómo te ha ido. El día de hoy nos acompaña José Antonio González, quien es ingeniero civil industrial, titulado de la Universidad Técnica Federico Santa María, la cual actualmente trabaja como Program Manager en Watuani Foundation. Demos con un caluroso aplauso a la bienvenida, José Antonio. Muy buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes, Marcelo, Rodrigo, René, ¿cómo están? Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por participar. En este momento estamos bastante interesados con lo que está haciendo la Fundación propiamente tal. René, por favor, te damos la entrada para que participes y le hagas las respectivas preguntas. Muchas gracias, Marcelo. José, ¿cómo estás? De partida, ¿cómo has pasado esta cuarentena? Bien, gracias. Acá me vine donde mis padres para poder yo ir a hacerle las compras. Así que estoy aquí con mi familia, por lo menos, y tratando de hacer rutinas de ejercicio en la casa, como todos. Está bien eso, está bien. Cuéntanos un poco más de la fundación. ¿De qué se trata Watuani Foundation? Muy bien. Watuani Foundation comenzó en el año 2000. Por la vocación filantrópica del doctor Ramesh Watuani, por eso se llama Watuani Foundation. Y nosotros, bueno, tenemos como misión crear empleos y cambiar vidas. Así que la fundación comenzó porque el doctor Ramesh Watuani ha contratado más de 500.000 personas en sus 36 empresas, él es multimillonario, y él se dio cuenta que la diferencia entre profesionales exitosos y profesionales regulares son sus competencias, capacidades, por ejemplo, la capacidad de comunicarse, de hablar, de presentar en público, de trabajar en equipo, del pensamiento creativo, la innovación, organizar recursos, organizar información, tener confianza y saber delegar.
escuchar activamente también, estas competencias, él se dio cuenta que son mucho más difíciles que enseñar que las habilidades técnicas. Entonces, por eso, desde nuestra misión, que es crear empleos y cambiar vidas, queremos entregar entrenamientos a emprendedores, emprendedoras, a estudiantes de todas las carreras, todos quienes deseen emprender, para que tengan un proceso establecido, pero por sobre todo, como efecto secundario de ese proceso, desarrollen sus competencias. Entonces, es como es el inicio. Bien interesante el inicio. ¿Qué quieres que diga? Una consulta, ¿y por qué eligieron a Chile? ¿Y cómo llegó? Excelente pregunta, gracias. Te cuento que en el mundo estamos en 25 países y son solo economías emergentes, porque el doctor Ramesh Wadhwani, que ahora vive en Estados Unidos, creció en Pakistán y la India, es de origen humilde, entonces él sabe todo lo que cuestan los países en vías de desarrollo. Por eso él quiere solo estar en países como Chile, Perú, Colombia, México, Brasil, Ruanda, Nigeria, Namibia, Sudáfrica, Turquía, Egipto, también Filipinas, la India, Malasia, Indonesia. Entre esos países, bueno, unos pocos más para llegar a los 25, pero la misión de la Fundación es que países en vías de desarrollo potencien su economía a través del emprendimiento y a través de los emprendedores y las emprendedoras que estén mejor capacitadas, mejor entrenadas, con las mejores metodologías del mundo que ocupa hoy, por ejemplo, Stanford, Harvard, Babson, London Business School, también Colombia, como esas universidades enseñan emprendimiento, nosotros lo adaptamos a economías emergentes y se lo entregamos a estudiantes de las mejores universidades de los países que les mencioné. Claro. Oye, disculpa, ¿y cómo ha sido tu experiencia trabajando para Wadhwani? Bien, excelente. La verdad, yo trabajaba hace mucho tiempo ya de manera remota, trabajando desde la casa, home office, ¿no es cierto? Así que para mí esto no ha sido tan difícil por ese lado. Y la verdad, trabajar con un equipo multinacional, digamos internacional, es siempre muy interesante porque se construye desde perspectivas, desde puntos de vista muy diferentes, sobre los programas, sobre los procesos. Lo que funciona, por ejemplo, en la India puede no funcionar en Chile, pero si se conoce un emprendedor de la India con un emprendedor chileno, pueden hacer un negocio juntos. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una cosa muy bonita de crear redes, crear comunidad internacional, que no hemos dado cuenta y que de verdad trae frutos buenos para todos nuestros estudiantes, emprendedores y emprendedoras. ¿Y anteriormente igual trabajabas de Program Manager? No, anteriormente, de hecho, estaba como CEO de mi marca de calcetines con diseños, que es esta, Intuition Socks. Yeah. La tengo hace 4 años y trabajaba en eso. También tenía una tienda en Maitencillo que vendía productos innovadores de playa, como deportivos. Y tenía una importadora haciendo activaciones. Mucha experiencia en torno al área de emprendimiento y también a capacitaciones, cursos. Y antes de cuento, trabajé 5 años, la que, bueno, yo creía que ese era mi camino, pero por querer ser mi propio jefe, por querer que mi trabajo me diera frutos a mí o a mis seres queridos, a mi familia o a mi comunidad, decidí dejar la constructora y emprender. Y por eso partí con todos esos negocios que te mencioné antes. Qué bueno. Oye, actualmente están haciendo proyectos con la Universidad Austral. ¿Cuáles serían esos proyectos que tienen como en mente? Ahora desplegando, implementando con la Universidad Austral, 2 cursos de emprendimiento, el curso Fundamentos de Emprendimiento y el curso Avanzado. El curso Fundamentos de Emprendimiento lo hicimos por primera vez el semestre pasado en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, la FASEA, la
carrera de ingeniería comercial en este curso, considerando el paro, considerando todo el contexto que hubo, el coronavirus y todo eso, creo que muy alto. Así que, y tuvieron un desempeño excelente, te cuento, fueron mucho tiempo la universidad número uno entre las 11 de Chile que están implementando. Lo cual nos llevó a tener una gran experiencia y ampliar a la Facultad de Ingeniería ahora con ustedes en el campus Miraflores. Estamos muy contentos, tres paralelos para alrededor de 95 estudiantes en el campus Universidad Austral Miraflores. Así ¿sí? que eso, ¿sí? Sí, sí, no. Que eso es lo primero, el curso Fundamentos, y ahora capacitamos a más profesores, porque nosotros capacitamos a los profesores para enseñar estas asignaturas, capacitamos a más profesores para el curso avanzado, que es el siguiente, que ahora lo estamos implementando en la FACEA, en conjunto con el Club de Emprendimiento, que este es otro programa. Entonces tenemos los dos ramos, y este otro programa que es el Club de Emprendimiento, en que capacitamos a estudiantes para que hagan eventos, charlas, competencias, desafíos para la comunidad universitaria de la Universidad Austral en Campus Isla Teja y Campus Miraflores. Les puedo contar de eso que ahora mismo, de hecho ayer tuvimos la primera sesión de capacitación de 5 horas, y hoy, más tarde, tendremos la segunda sesión de capacitación de 5 horas para los estudiantes. Y con eso completarán la formación del Club de Emprendimiento de la Universidad Austral. Mira, qué interesante. Ustedes pueden participar, por supuesto. Y todos los radio escuchas, por supuesto. Vamos a dejar una sección de preguntas libres también. No sé si alguno de los radiales quiere hacer alguna consulta. Sí, yo de hecho tengo dos consultas, José Antonio. Primero es, ¿cuál es el consejo que le darías a una persona que quiere emprender y no tiene experiencia en este rubro? Esa vendría siendo la primera pregunta. Muy bien, Marcelo, gracias. La primera recomendación que yo le haría a una persona que está recién empezando con un emprendimiento es que busquen su pasión, que busquen cuál es su vocación, que desde ahí generen un emprendimiento. Y de hecho, desde su pasión, que identifiquen un problema relevante que afecte a su comunidad, a sus seres queridos, o a alguien que ustedes quisieran impactar y cambiarle la vida. Entonces, eso es lo primordial. Porque como sabrán, el emprendimiento requiere planificación, requiere sacrificio, requiere perseverancia, requiere altos y bajos, soportarlos y resiliencia. Así que la pasión, la vocación, y que sea un problema importante para ti resolver, es lo inicial, muy importante. Muchas gracias, José Antonio. Y la segunda pregunta está relacionada con lo que comentabas, que la Fundación Guaruani está prácticamente situada en varios países del mundo. Mi pregunta apunta principalmente a cuál es la característica de los emprendedores chilenos en relación a otros emprendedores a nivel mundial. Si nos puedes comentar un poco de eso. Bien, excelente pregunta eso. Nos hemos dado cuenta que en comparación a otros emprendedores de otros países, los emprendedores aquí en Chile utilizan mucha tecnología. Bien, se están utilizando muchas aplicaciones, páginas web, software y algoritmos para poder alcanzar e impactar a más gente más rápidamente. Eso es algo que después de haber visto proyectos de más de 2.500 estudiantes chilenos en 3 años, me he dado cuenta y que me produce mucho orgullo y satisfacción, te comento. Sí, te pone muy feliz, ¿verdad? Interesante en todo caso la respuesta, porque al final nosotros por lo menos somos estudiantes de informática y claro, estamos constantemente relacionados con las tecnologías, pero no sabemos en realidad cómo se plantea el rubro profesional o emprendedor en este caso. Entonces son herramientas que perfectamente nos acomodan a nosotros para poder ayudar en cierto sentido a la comunidad propiamente tal. Exacto. José, una consulta. ¿Qué pasa con un grupo que quiere formar una idea? ¿Cómo son el tema de las distribuciones monetarias? No sé si tendrás conocimiento.
El tema de las distribuciones monetarias, perdón, René, si te refieres a la fundación y los emprendedores, la fundación hace todo gratuito, nunca nos quedamos con nada de patrimonio de nadie, ni cobramos ni entregamos plata. Esa es la cosa. No, sí. Pero en, de forma independiente, ¿no tienes conocimiento alguno? Discúlpame, René. Si me preguntas de cómo se financia la fundación. Sí. Ah, sí, sí. Se financia porque el doctor Ramesh Wadhwani, en el año 2000, depositó $1 billón en un trust fund estadounidense, un fideicomiso, un fondo que no se puede sacar, y con los intereses de ese fondo es que se pagan los sueldos de las 254 personas en los 25 países donde estamos. Entonces, por eso no se le cobra nada a nadie. Sí. Bien interesante el sistema. Sí. Acá en el programa tenemos una pregunta clásica que se le hace a todos los invitados. ¿Nos contarías alguna anécdota vergonzosa, chistosa, sobre, no sé, tu época en la universidad, en tu trabajo? Ya, a ver, déjame pensar alguna, me han pasado varias, digamos. La que más te haya marcado. A ver, una anécdota, o bueno, en verdad, experiencia que me pasaba recurrentemente en la universidad era que para presentar en público y para hablar me ponía rojo, nervioso, tartamudeaba, ¿vale? Y eso obviamente me causaba incomodidad, pero sabía que tenía que practicar, pero nunca obtuve la retroalimentación como en caliente, como le decimos en la fundación, en el mismo momento en que presentaba, obtener la retroalimentación, que me hubiera ayudado mucho. Y que, por ejemplo, ahora sí nuestros programas hacen, y que sí tienen, y el curso Fundamentos de Emprendimiento y el curso Avanzado de Emprendimiento tienen, eso de darle retroalimentación, no solo de la forma técnica en cuanto al proyecto, sino en cómo tu forma de ser, tu tono, qué puedes hacer mejor, las cosas que uno no se da cuenta, sino solo los demás cuando te ven presentando. Entonces, eso me hubiera gustado quizás más tenerlo, y ahora estoy muy contento de que ustedes de verdad lo puedan tener con estas asignaturas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Marcelo, Rodrigo. Sí, hace unos instantes mostraste unos calcetines que tenía ahí. ¿Sí? ¿Eso es un emprendimiento tuyo? Sí, mío, hace 4 años. ¿Puedes contar más o menos cómo se te ocurrió? ¿De dónde surgió esa idea? Claro, sí, por supuesto. Esto surgió porque tuve la suerte de poder estar un año viviendo en Australia y un año viviendo en Nueva Zelanda con las visas Work and Holiday. Sí. Y allá vi que vendían muchos calcetines con diseños, esto fue el año 2013-2014, y me gustaron, me empecé a comprar, y empecé con la broma de que estoy haciendo millonaria la marca, debería yo poner la mía. Y con eso empecé, volví a Chile y me di cuenta que no habían tantas marcas de calcetines con diseños. Y la comencé en ese momento. Por eso fue. Con 2 socios, 2 amigos, hasta el día de hoy seguimos súper bien con la marca. Está en Instagram, pueden seguirla, es @intuitionsocks. Si quieren también les podemos mandar a Valdivia, sin ningún problema. Muchas gracias, José. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, José. Que tenga un buen día y éxito en esas capacitaciones de 5 horas. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, René, Rodrigo, Marcelo. Excelente lo que están haciendo, encuentro. Qué bueno que puedan invitar así a otros participantes, que puedan participar también de otras instancias. Por eso los invito a participar del Club de Emprendimiento, que con la profesora Valquiria se los estaremos haciendo llegar la información. ¿Bien? Muchas gracias. Gracias, chicos. Que les vaya muy bien. Excelente. Muchas gracias, José Antonio. Que tengas muy buen día y éxito en lo que es la Fundación Wadhwani. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Bueno. Muchas gracias entonces con nuestro gran invitado de la Fundación Wadhwani.
Y ahora su clásica sección musical, presentar una canción bastante interesante que es Walking on a Dreams de Empires of the Sun. Bueno, y después de haber escuchado este grandioso tema, no se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram como ConfigWatch. Recordar el concurso que se encuentra en nuestras redes sociales. Para poder participar del sorteo por un videojuego o una gift card en Steam, deben responder a la pregunta, ¿te gustaría emprender? Si ya tienes algún emprendimiento en marcha, cuéntanos cómo te ha ido. Ahora vamos a pasar a la sección de las noticias. Es por eso que vamos a dejar a Rodrigo Octavio. Rodrigo, por favor, cuéntanos. Sí, chicos, hoy día les traigo dos noticias. La primera, y quiero empezar preguntándole a ustedes, Marcelo y René, ¿qué creen? ¿Es la cuarentena la gran prueba de la transformación digital? ¿Qué creen ustedes? ¿Es la oportunidad de la tecnología de surgir? ¿De seguir surgiendo? ¿De acrecentar sus posibilidades? Yo creo que esa pregunta puede dejar en cierto sentido un énfasis bastante importante cómo están estructuradas las empresas. Si en realidad es primordial trabajar de forma presencial o también se puede realizar un trabajo de forma remota. Yo creo que apunta, o sea, esta crisis que está pasando apunta a que en realidad la transformación digital es algo que debiese haberse iniciado hace muchos años atrás. Y lamentablemente el COVID generó este impulso, este impacto que quizás no se hubiese visto acelerado a como se está acelerando hoy en día. Así que yo creo que es un paso muy importante y eso hoy en día apunta a la transformación digital. Yo creo igual que, como dice Marcelo, la transformación digital ahora ya está siendo más implementado por las nuevas empresas o los nuevos emprendimientos. Ya la están tomando en consideración de que es un factor vital y puede ayudar en ciertos casos especiales como lo que es la pandemia. No tener tantas caídas, ¿ya? Como a sostener el emprendimiento o la organización. Así que es algo fundamental que cada empresa tenga visto lo de la transformación digital. Ya, chicos, vemos José Antonio. Para contextualizar un poco lo que acabamos de conversar, voy a leer un pequeño extracto de un párrafo que escribió Ricardo Navarro, quien es director ejecutivo de Talk Biometrics. Nos enfrentamos a un evento sanitario desconocido y nuevo, el cual ha dejado perpleja a la comunidad médica internacional y ha modificado nuestros patrones de comportamiento personal, laboral y familiar. Este virus ha sido el catalizador de estos cambios y nos ha obligado a abrirnos a nuevas formas de interacción profesional y doméstica. Uno de los cambios sustanciales ha sido el sistema de teletrabajo. Si bien el teletrabajo es una buena y efectiva alternativa para protegernos y a la misma vez mantener el ritmo laboral, todavía no alcanza todo su potencial. Esto porque aún tenemos procesos que requieren interacciones presenciales. El COVID-19 de alguna forma se está transformando en un barómetro perjudicial e inclemente que están midiendo cuán preparados están los sistemas de la digitalización del aparato público y privado, incluso desafiando a colegios e instituciones de educación superior a seguir impartiendo sus programas de estudio mediante sistemas online. Este escenario demuestra la relevancia de la conectividad y las oportunidades que podría tener para Chile la implementación de la tecnología 5G, y también las nuevas posibilidades que presenta la convertibilidad de trámites bancarios, notarías, firma de documentos, actas, de aprobaciones de distinto tipo a través de herramientas digitales que son utilizadas de forma remota. El COVID-19, sin duda, es una emergencia de salud mundial que hoy nos tiene preocupados a todos. Por eso, para poder enfrentar situaciones como esta, es esencial disponer de tecnologías y procesos digitalizados. Lo anterior, para contar con una mayor autonomía, además de reducir riesgos y otorgar un sentido de continuidad a la vida personal y la hora cotidiana. En medio de la incertidumbre provocada por el COVID-19, la única certeza con la que podemos contar es la de que el mundo no volverá a ser igual. Será más digital y conectado, mejor a lo que acostumbramos. Bueno, como lo comenté, esto fue escrito por Ricardo Navarro, director ejecutivo de Talk Biometrics.
Ahora vamos con la noticia 2, la cual se denomina: prototipo de ventilador mecánico desarrollado por la UACH es uno de los 5 preseleccionados por la plataforma Un Respiro para Chile. El prototipo de ventilador mecánico denominado Ambumatic, diseñado por el Laboratorio de Innovación Tecnológica Lofu Lab de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, es uno de los proyectos seleccionados a nivel nacional. El equipo liderado por el doctor Guillaume Sendarú se enfocará en los siguientes pasos para obtener la validación técnica del dispositivo ante la autoridad sanitaria y de esta forma continuar con el escalamiento y autorización de uso de estos equipos en personas ante una situación de emergencia. Las iniciativas fueron puestas a disposición de un comité experto coordinado por Eduardo Vitrán y conformado por reconocidos especialistas en las áreas de medicina intensiva, seguridad, ingeniería y producción o escalamiento masivo. Un Respiro para Chile. Es impulsada por el Fondo de Adopción Tecnológica que formó Siempre, Solidaridad e Innovación Empresarial y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. A nivel de diseño lo tenemos finalizado y ahora estamos listos para iniciar una fase de fabricación. Tenemos elementos y materiales para fabricar 100 unidades a un ritmo de 40 unidades por semana. Pero tenemos enlaces con actores del sector industrial de la región que nos podrían ayudar en aumentar esa tasa de producción y además aprovechar la iniciativa Un Respiro para Chile para encontrar nuevos colaboradores, explica el líder del proyecto. ¿Qué les parece? Que la universidad esté tan bien catalogada a nivel de Chile, de hecho salió harto esta noticia en la televisión. Bueno, yo quiero primero felicitar a la universidad y a los que están trabajando en estos prototipos de ventiladores mecánicos, porque el COVID-19 ha generado gran impacto en todas las áreas, a nivel nacional como internacional, y que la universidad esté trabajando con empleados del área de la salud, con expertos, y que sea reconocido su trabajo y la hora de dedicación que han estado realizando en estos prototipos, enorgullece prácticamente a todos los que estamos ahí y va a ser de gran ayuda en lo que es en la región y quizás más allá de la región. No sé, Marcelo, ¿qué opinas al respecto? Sí, yo por lo menos, primero que todo, agradecer al Laboratorio Lofu Lab por la participación que están teniendo hoy en día a nivel nacional con lo que son estos dispositivos, que son los ventiladores mecánicos. ¿Por qué la labor de ellos en estos momentos es tan importante? Como muy bien dijiste, René, el COVID-19 ha impactado a todo el mundo, a todas las áreas. Y es por eso que los ventiladores mecánicos se han convertido en dispositivos esenciales para combatir este tema. Es por esto que todos los países están peleando por este dispositivo y los precios que están teniendo son bastante altos. Es por eso que a nivel nacional hay otras universidades que están teniendo este incentivo de crear estos ventiladores. Y lo interesante es que la Universidad Austral también dijo presente, también está participando, le están dedicando bastantes horas de trabajo a estos dispositivos, y lo más interesante es que no solamente se están basando en estos ventiladores, sino que también están trabajando a la par con el hospital base para entregar otro tipo de dispositivos para el cuidado del personal hospitalario. Entonces, la conciencia que tiene la Universidad Austral de Chile ante esta pandemia ha sido bastante elocuente, consecuente, por decirlo así. Entonces, no queda nada más que decir que uno se siente orgulloso al ver estas noticias y este hecho que al final es un granito, un aporte, un granito de arena a esta pandemia. Sí. Bueno, ahí les dejamos las dos noticias en nuestro Radio Escucha para que puedan analizarla, buscar más información y así reflexionar también de lo que está pasando en la actualidad, cómo la tecnología está subiendo escalas. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, en este momento ya llega la última sección, que es finalizar el programa. Es por esto que agradecemos a los radioescuchas que han estado siguiéndonos desde la temporada 1 y hasta el día de hoy, la octava temporada prácticamente.
También agradecemos al director de la radio, el señor Miguel Millar. También agradecemos al equipo de configuración por defecto, a Gabriel, a Rodrigo, a René, a la profesora Valquiria, a la María José, la cual están detrás de esta iniciativa radial. Chicos, no sé si tienen algunos saludos para personas especiales. René. Bueno, quiero felicitar a uno de mis mejores amigos que hace poco defendió su tesis. Ahora ya es ingeniero civil industrial en la Universidad Austral. Así que un gran abrazo a él y mucho éxito en esta nueva etapa, que acabó una, pero empezó otra de inmediato. Claro. Así que un abrazo y los mejores deseos, amigo. Sí. Bueno, hace poquito pasó el Día de la Mamá, así que felicitar a todas las madres que nos están escuchando, a todas las que tienen la dicha de ser madre, especialmente a mi pareja, que se ha portado un 7 como mamá. Saludo ahí a la cámara. Bueno, yo por lo menos quiero hacer un especial saludo a Chillán, a la gente que está, bueno, a nivel nacional están, cada región está afectada con la pandemia, pero en este momento yo tengo a alguien muy especial, que es mi bolola, está en Chillán, así que un abrazo grande para ella. Saludos y, bueno, recordar a los participantes en el concurso que está en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, ConfiQuatch. El ganador o ganador será dado a conocer durante esta tarde, así que participen, escriban cuáles vendrían siendo sus sueños de emprendimiento, ¿ya? Así que, antes de despedirnos, nada más que agregar, chicos. Nada, dar las gracias por la invitación. Orgulloso de haber iniciado esta temporada junto a usted. Muchas gracias, Rodrigo. René. Muchas gracias igual por la participación del equipo. Y gracias al invitado también que estuvo compartiendo de su tiempo para responder nuestras preguntas. Y nada, más que agregar. Muchas gracias, René. Bueno, damos por finalizado entonces este programa radial. Así que los dejamos con la canción What You Know de Tudor Cinema Club. Nos vemos. Chao, chao. Chao, hasta luego. What I want to do, I am leaving.